Buenas, buenas noches, ¿cómo están? How was your vacation? ¿Cómo estuvo sus vacaciones? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, no. Hi. How are you? How were your vacations, Ricardo? Bien, por aquí. Very good, teacher. Fueron a agarrar color, como decimos nosotros. No, no fueron a la playa. No, fíjese que en mi caso, las últimas dos semanas que tuvimos clases, estuve enfermo. Y ya la última semana de clases estaba con una bronquitis mero fuerte. Entonces, ya la semana de vacación me sirvió para recuperarme. Mejor guardado en casa. Está bien, sí. Es mejor, ¿verdad? Que el mero sábado nos dieron una gran noticia, ¿verdad? A todos. Sí, es cierto. That's true. Pero me alegra que estén bien, ¿verdad? Si estuvieron en casita, eso es lo mejor que pudieron haber hecho. Descansar, recuperarse, estar tranquilos con familia, amigos, etcétera, ¿verdad? Así que, let's get started then. Vamos a comenzar entonces. Today we are going to end up the session number 4. Vamos a terminar la sesión número 4. We are going to be talking a little bit about weather and seasons. Vamos a hablar un poquito acerca de las, lo que son el clima y las estaciones del año. And then we are going to jump directly to what we were being studying, that it will be present continuous. Y después nos vamos a saltar a lo que estábamos estudiando, que era el presente continuo. By the way, congratulations, because I've been seeing that most of you have already ended up the virtual platform. Felicidades, porque he visto que la mayoría de ustedes han terminado la plataforma virtual y eso es excelente. Soliciten su, ¿verdad?, su diploma, y si hay algún error con fecha o cualquier otra cosa, avisen, por favor. Okay. Sí, de hecho, en mi caso, perdón la interrupción, eso le iba a mencionar que mi diploma salió con fecha de 2019. Santo señor. Muy bien, lo voy a reportar. ¿Alguien más le ha salido con esa fecha? De los que ya generaron su diploma, ¿a alguien más le ha salido con fecha de 2019 o con fecha del 2020? No, a nadie. Ok, si no lo ha salido, pues creo que estamos a tiempo de reportarlo y para que ellos lo puedan corregir al proveedor. Gracias, Ricardo, por decirme. Yo solo voy a reportar mañana por la mañana. Bueno, hoy es por la noche para que lo vean mañana en la mañana. Gracias a usted, muy amable. Ya sabe. Dígame, ¿alguien me habló? A mí también me salió con fecha de 2019 y no me había fijado. No se había fijado. No hay problema. No se preocupen. Eso se reporta, ¿verdad? Por favor, si a alguien le está saliendo así su diploma o si ya terminó la plataforma virtual y no le va a hacer ninguna corrección a ninguno de los ejercicios, genere su diploma, ¿verdad? Porque la nota que tenga a lo último, si usted lo va a dejar en el 80%, 8 le va a salir, ¿verdad? No le va a salir el 100%. Así que, buenas noches. Gracias, Blanca. Entonces, voy a reportar a Ricardo, a Blanquita y a alguien más. Diga. En mi caso también me salió con fecha del 2019. Ok, Briseida también. Bueno, gracias. Sí. Entonces voy a pedir que verifiquen, en realidad va a ser mejor que verifiquen los de todos, ¿verdad? Para que puedan ver en totalidad el grupo de ustedes y que así ninguno se quede ya a lo último que les salga fecha del 2019, 18 o 2020, ¿verdad? Entonces voy a reportar a todo el grupo, ¿verdad? Si los demás no lo han generado, no se preocupen, que para entonces el proveedor debería de haberlo arreglado y ustedes les tienen que salir 2021. Ok. Buenas noches, teacher. Noches, dígame. Fíjese que, de hecho, a mí me salió exacto el diploma. Sí. O sea, con el 2021 y todo. Ok. Entonces, podríamos decir que son casos aislados. Muchas gracias, Noelia, por el comentario. So, vamos a ver entonces. Bueno, lo voy a reportar de igual manera en conjunto, ¿verdad? Y voy a poner ahí que usted es, en este caso, la excepción. Que a usted le ha salido 2021. A mí también me salió
2021 solo que está comprendido en las fechas del 27 de julio al 30 de agosto. Al 30 de agosto. Sí, sí, es que en realidad, ¿verdad? Es así, debería de ser de esa fecha, pero recuerden que nosotros comenzamos antes, ¿verdad? Por esa razón. Nosotros comenzamos el 14, si no equivoco. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, 14. Sí, entonces sí, por esa razón. No, lo importante es que diga en este caso 2021. Eso es lo importante, ¿verdad? En realidad la fecha, de ahí los meses, pues los meses comprende las fechas y las horas siempre van a ser los mismos y los días siempre van a ser los mismos. Sin embargo, que diga 2021, porque a veces tiene tal fecha, pero tiene 18 o 19, ¿va? Lo que les ha estado saliendo en este caso. Okay, entonces gracias. No habría problema. Ya saben. Gracias. No sé si hay alguien más o algo más. Ok, gracias Alejandro por decirme. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, so after this little conversation, let's get started. Después de la pequeña conversación, vamos a comenzar. Here I have a little bit about weather and the weather, right? Weather and seasons. We are going to be studying weather and seasons because on the session number 4, we have this snapshot that is talking about the weather and seasons around the world. But first of all, let's get a little bit of vocabulary. Vamos a agarrar un poquito de vocabulario, right? And then we are going to jump to the present continuous, as I said. So the weather, right? That's the name, the weather. So on the weather, we can got the rain, the cold, temperature, clouds, wind, and here is another vocabulary, right? So we are going to have the drizzles, showers, rain, downpour, and flood. We are going to have the hail, sled, snow, snowflake, blizzard, hot, warm, cool, cold, freezing, cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear, breeze, blustery, windy, gale, hurricane, forecast, drought, this one, lightning, thunder, rainbow. Question so far, preguntas. Give me just a second. Questions? What is overcast? The overcast in this case, let me see, because I forget them. Nublado. The overcast es lo nublado. Cuando hay niebla, ¿verdad? Lo que le llamamos un poquito de niebla. Nublado. Hey, thanks. You're welcome. ¿Alguien más? Hey, coach. Diga. ¿Qué significa downpour? El downpour es lo que nosotros llamamos un chaparrón. También tiene como lo que es traducción aguacero, ¿verdad? Un chaparrón. En realidad es aguacero. Es lo que nosotros llamamos chaparrón. Gracias. Bueno.
I guess that you would like to know all of them, right? Imagino que quieren saberlos todos, ¿sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? Ok, la primera, yes, la primera en la parte de rain, rain es lluvia, literalmente, ¿verdad? Drizzle en este caso es llovizna, ¿verdad? Llovizna. Los shower son chubascos, chubascos, ¿verdad? Los chubascos son aquellas lluvias que están por 5 minutos, a los 5 minutos se quitan y a los otros 5 viene otro, ¿verdad? Y están así, bien intermitentes. Rain, pues es rain. El downpour, que es lo que nosotros le llamamos un chaparrón. Y el flood es una inundación, ¿verdad? Donde ya está inundado, literalmente. En el parte del cold, el hail, hail, se escucha como que es infierno, pero no es infierno. Tampoco es el verbo hail. Es hail, hail. En este caso es el granizo, ¿verdad? La granizada que nosotros le llamamos. El sled, en este caso es un agua nieve. Esa es la traducción, agua nieve. Pero esta agua nieve, pues nosotros no la vemos acá, sino que es por allá, por el norte, ¿verdad? Llueve y neva al mismo tiempo. Hay nieve y hay lluvia. Entonces, ese es el agua nieve. El snow, pues en este caso es la nieve, literalmente. Hay nieve. El snowflakes es cuando neva, pero neva copos de nieve, ¿verdad? No es una nieve común, sino que son los copos de nieve, aquellas formas que nosotros vemos en las películas. La blizzard es una, en este caso, tormenta de nieve. Ellos le llaman ventiscas, pero en realidad a nuestro español latino es tormenta de nieve, ¿verdad? La tormenta de nieve. Hot, ¿verdad? Esto no es como la de la pizza, ¿verdad? La de la pizza es hot, hot, que es sombrero, hot. Esto es hot, hot. Este hot es caliente, ¿verdad? Literalmente como lo dice, caliente. Warm, en este caso es cálido, tibio, por decirlo así. Cool es cuando nosotros decimos está fresco, decimos nosotros, ¿verdad? No está ni helado ni caliente, sino que es una temperatura bastante agradable. Cold literalmente es bien helado, ¿verdad? Está helado. Y freezing ya son temperaturas bajo cero, congelándose. Freezing es congelar, ¿verdad? Muy bien. Clouds, en este caso clouds son las nubes, ¿verdad? Las nubes. Cloudy es como lo que nosotros estábamos hablando, que es nublado. Esto es nublado. Gloomy, gloomy es sombrío. Esta no encontré cómo traducirlo a nuestro español latino. Alguien que conduzca y haya ido a lugares como el Cerro Verde y el Pital y todo eso, podemos decir que eso es como un gloomy, ¿verdad? Por las noches en ese lugar. Diga. ¿Alguien dijo algo? No. Ok. So, Fabi. Alguien está teniendo problemas de audio, ¿verdad? Foggy, en este caso el foggy es brumoso, brumoso, ¿verdad? El overcast era lo que estábamos hablando, cloudy y overcast tienen el mismo significado, es nublado, y clear, totalmente despejado, ¿verdad? Cielos despejados. Wind, en el caso de wind, we got breeze, que es la brisa, ¿verdad? Brisa. Blustery, en este caso es lo que nosotros, bueno, lo que comúnmente acá en El Salvador se le dice el viento huracanado, ¿verdad? Un viento pues demasiado fuerte. El windy ya es viento, ¿verdad? Ya es viento. El gale, en este caso ellos le llaman a eso, ya sería como un término más de lo que son las personas del clima. El gale es un vendaval. Nosotros no estamos muy acostumbrados a escuchar esta palabra, vendaval. Y es un viento que sopla de sur a oeste, ¿verdad? Eso es lo que es. El hurricane es un huracán, tal cual, ¿verdad? El forecast es el pronóstico del clima, el drought es en este caso sequía, lightning son los relámpagos, thunder son los truenos y el rainbow, ¿verdad? Pues tenemos acá que es el arco iris. Any other questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien?
¿Estamos bien? Yes. Yes, awesome. So, in the other hand, right? En la otra parte, o en este lado de lo que es la imagen, in the other hand, we got something really interesting. It's the same. Tenemos algo bastante interesante, es lo mismo, pero con algo que me interesa que ustedes sepan. Some of them can be verbs, some of them can be nouns, and some of them can be adjectives, and some of them can be the three of them. En este caso tenemos que estas palabras, algunas pueden ser tomadas como nombres, adjetivos y verbos en el ING. ¿Por qué? Porque estamos viendo ING, yo quería que ustedes lo supieran. Like en el caso de hail, hail también puede ser un verbo, hailing, que sería granizando, ¿verdad? Rainy también puede ser un verbo, que es raining. Snow también puede ser un verbo, que es snowing. De ahí, dependiendo cómo usted ocupe la palabra, bien puede ser el noun, que puede ser el protagonista de su oración, o usted le está dando un adjetivo a algo más, a un lugar. Por ejemplo, si yo quisiera decir el pital es helado, ¿cómo lo diría en inglés? The pital is cold. Is cloudy, is cold, right? Is cloudy o está cold, ¿verdad? Podría ser helado o nublado. Entonces, como ustedes pueden ver acá, cloudy, ya nosotros es el adjetivo, el pital es nuestro, ¿verdad? Nuestro protagonista, ya sea helado o en este caso lo que es nublado, ¿verdad? Entonces, ahí depende de cómo usted estructure su oración, así va a ser lo que usted va a utilizar, ¿verdad? En el caso. Si yo quisiera decir hay neblina, yo puedo decir there is fog, ¿verdad? Y acá ya yo solamente tengo un noun. Hay neblina, there is, right? Pero si yo quiero decir está nublado o la carretera está nublada, ¿verdad? Yo podría decir the highway is foggy, ¿verdad? La carretera está nublada. Entonces, va a depender de lo que usted quiera utilizar. Así se van a utilizar cada uno de ellos. Les dejo acá la inquietud, ¿verdad? Con respecto a cada uno de ellos, pues más adelante, probablemente en otro curso, ustedes lo van a ver. Pero para que ustedes lo sepan, cómo ustedes pueden decirlo, ¿verdad? Así lo van a utilizar. Y hay algunos que solo son uno, ¿verdad? No se puede utilizar de otra manera. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, teacher. No. All right. So let's continue. And I would like to have two volunteers. Necesito dos voluntarios. Dos voluntarios. Go ahead. Yo. Thank you, Renee. So you're going to read from here, this column, you're going to read this one symbol, and you're going to read a spring. Yes? Yes. All right. So go ahead. Fun facts. When it is summer in the north, it is winter in the south. At the north and south pole, there are only two seasons. In tropical place, near the Earth equator, there are two seasons, a wet season and a dry season. In many places, the weather changes during the year. These changes are called seasons. In the north and south, there are four seasons in a year. Each season brings changes that are important for plants and animals that live in different parts of the world. Spring starts when the day and night are the same length. The weather gets warm and sunnier. Trees and plants start to grow. Many animals have their babies in spring. Thank you very much. Good job, René. Muchas gracias. Buen trabajo, René. Esta, ¿verdad? Es weather. Weather. Weather, weather, weather. This one is going to be south, south, south,
south, south. La O y la U les va a sonar como una A. South, 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 right? Besides that, Ecuador, Ecuador, Ecuador. En este caso, esta palabra va a ser casi como que en el español, pero va a ser Ecuador, Ecuador. Besides that, everything is fine. Good job. Bien hecho. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto al vocabulario de esta pequeña lectura? ¿Preguntas? ¿No? Are we good? ¿Estamos bien? ¿Sí? Awesome. So if we are good, that's wonderful. Let's see, who would like to read summer, autumn, and winter? ¿Quién le gustaría leer el verano, el invierno y el otoño? All right. Thank you, Ricardo. Go ahead. Oh, Rebecca. Okay, let's do this. We are going to have, you can read summer, Adam, and Rebecca, you are going to read winter. Is that fair? Yes? Awesome. So go ahead. Summer and Adam, please, Ricardo. Summer. Yep. Begins of the longest day of the years. In the north, this is on 21 June. Summer is usually the warmest and sunniest time of the years. Fruit grows on trees and plants. Young animals grow bigger and stronger. Autumn. Okay, please finish to read autumn. Me ayuda a terminar a leer el otoño, por favor. Okay. It starts when the day and night are the same. Creo que same dice porque creo yes. que hay un I'm cursor sorry. Ahí. Yes. Ah, okay. Same length again. During autumn, the leaves change color and fall from the trees. Some animals collect food before winter comes. Okay, thank you very much. So let's be careful. This one is begins, 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 begins. I know this one we haven't studied yet, but this one is usually, 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 usually. This one is fruit, fruit. Fruit, fruit. And this one on 21st June, June, June. Just for you to know, most likely dates, calendar dates, right? In this case, are going to be saying with ordinal numbers instead of cardinals. But that is something that you're going to study in the next coming module. But just for you to know, most likely in this case, every time that you have dates, right, calendar dates, you're going to be using ordinal numbers. En el caso de lo que es esta parte, ¿verdad? On junio 21, ¿verdad? Que tenemos nosotros acá. En inglés, ustedes van a utilizar números ordinales. Yo lo sé, no hemos visto números ordinales. Lo van a ver pues, dentro de su módulo siguiente. Pero para que ustedes lo sepan, por lo general, no por lo general, sino que lo correcto es que fecha calendario va con lo que es número ordinal. Entonces decimos on 21st June, right? On 21st June. Entonces siempre fecha calendario, números ordinales. En el caso de autumn, esta palabra es autumn. Autumn, 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 autumn. Right. So then besides that one, everything is fine. Questions regarding to summer and autumn. Preguntas que alguien tenga acerca de del verano, del otoño, que a mí se me haya escapado algo.
Teacher. Diga. How do you say warmest? Oh, warmest. Warmest. Así como usted lo dijo. Warmest. Warmest es... Warmest. Yes. Warmest es súper caliente, ¿verdad? Súper caliente. Súper caliente, ¿verdad? Es el superlativo. Y warmer, warmer es caliente, ¿verdad? Caliente. ¿Cómo diríamos, cómo lo diríamos nosotros a nuestro español? No encuentro una manera de decirlo. ¿Es caliente? Muy caliente, súper caliente, ¿verdad? Por decirlo así. Es comparativos y superlativos. Eso todavía no lo hemos visto, pero para darles una traducción aproximada, ¿verdad? Es muy caliente y nosotros decimos está súper caliente, ¿verdad? Estoy sudando caluroso. Demasiado. ¿Alguien me iba a decir algo? Caluroso. Caluroso, sí, correcto. Caluroso. Está caluroso. Muchas gracias. Sí, así lo pueden utilizar. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. So, Rebecca, please read winter for us and let's end it up with this. Leamos winter y terminemos con parte de esto. Ok. Winter begins on the... sorry, go ahead. Winter begins on the shortest day of the year. In the north, this is on 21st December. The weather is colder and in some places there is lots of snow. Plants and trees stop growing. Some animals like bats and bears find places to hide and sleep. This is called hibernation. Thank you very much. Good job. Muchas gracias. Buen trabajo. Let's see this one. This one is bears, right? Si ustedes me dicen, como me lo estaba comentando Rebeca, pues yo voy a pensar que es la bebida, ¿verdad? Esa es la bebida, lo que me estaba comentando Rebeca. Esto es bears, ¿verdad? Bears. And this one is hibernation, right? Besides that, good job. Buen trabajo, Rebeca. Applauses for Rebeca, right? You did a good job. So question so far about winter. Questions so far about winter? It's everything fine up to here. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Yes? No? Yes, teacher. All right, so if we are good, that's wonderful. So this is what we have, right? We have something about the weather. We have something about the seasons. The weather is what we've been studying in the image up there. And the seasons are these ones. Spring, summer, autumn, winter. In autumn, you might be able to find it as a fall too, right? So there is a possibility of both of them referring to autumn. En el caso, ¿verdad?, de lo que es el clima, pues estudiamos un poquito del clima en las imágenes que tenemos arriba y estas son las estaciones, ¿verdad?, que tenemos. Spring, que es la primavera, summer, el verano, autumn, el otoño, que también puede ser comentado como fall, también, lo pueden encontrar así, y winter, ¿verdad?, que es el invierno. Acá nosotros en winter tenemos más que todo lo que es lluvia, ¿verdad? Eso es lo que experimentamos. Questions, comments, something. Nope, it's everything fine. ¿Estamos bien? Yep. All right. So if we are fine, why did we study all of this? Just because this one, the snapshot that you have in the virtual platform, because of this, right? Que ustedes tienen en su plataforma virtual, ¿verdad? So acá Hi, tenemos fall, right? Hey, hello. So here we have is fall in the US, right? So fall, lo que les comentaba, es el otoño también, a pesar de que también se puede llamar autumn. So no sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a esta imagen o algo que les haya llamado la atención.
¿Estamos bien? All right, so just to end it up this part, solo para terminar esta parte, let's have a little bit of conversation. Vamos a tener un pequeño de conversación, right? So here, what's your favorite season? What do you like about it, right? Forget about this. Olvidemos esta porque no hemos visto esta estructura. So what's your favorite season? In my case, right, my favorite season is spring. So here I don't see a spring really in reality, right? But I love a spring in any other countries. What about you? ¿Cuál es su estación favorita? ¿Cuál es la que le gusta? A mí me gusta primavera, ¿verdad? Acá no vemos tanto primavera, pero pues de alguna manera vemos flores crecer, ¿verdad? So what about you? What's your favorite season? Oh, my favorite season is winter. It's winter. Okay, that's wonderful. Let's remember favorite. Yes. Someone else? My favorite season is winter. It's winter as well. Okay, I have two people that love winter. Someone else that has two or one or more season? My favorite season is winter. Winter as well. Okay. So thank you very much. Let's see the number two. Go ahead. Tell me. My favorite season is summer. Summer as well. Okay. That's wonderful. Yes. So you love the cold, the hot, right? You love the hot and you don't like the cold. Okay. So let's see. So there is someone that likes winter, some others like, in this case, the one that it will be spring, summer, and so on. Let's see the number two. What is the best season to visit your country? I think, right, that the best season to visit El Salvador is summer, right? Summer, but I'm talking about the Holy Week, right? Because now in the beach, right, there are a lot of stones that you cannot even stand up there. En mi opinión, ¿verdad? O lo que yo pienso que para visitar El Salvador, la mejor, en este caso, temporada, ¿verdad? O estación sería el verano, pero el verano de la vacación de Semana Santa, porque ahorita hay demasiadas piedras en la playa que usted ni parar se puede, ¿right? You see it in the images, right? Si ustedes vieron la noticia, hay un montón de imágenes de esas, ¿ok? What else? What do you think? What is your opinion? What is the best season to visit El Salvador? ¿Qué piensan ustedes? Michelle, pero en la época, digamos así, de octubre, que hace bastante, bueno, antes hacía viento, ¿cómo se pudiera decir? The best season to visit El Salvador is winter or autumn. Podríamos decir, porque esa parte de octubre, ¿verdad? Es como otoño para nosotros. Pues, si ustedes se fijan, en octubre, casi en noviembre, octubre, las hojas empiezan a caer de los árboles. Entonces, podría decir que es el otoño. Usted podría decir que es el otoño. Autumn, because it's windy, podría decir. Autumn. Ok. ¿Alguien más que le gustaría participar o decir algún comentario? And the best season to visit El Salvador is summer. Summer, okay. Thank you very much. Thank you. So we got number three, right? What's your favorite summer sport? Or in this case, what are your favorite summer sports, right? I have here my favorite summer sport is surf, por ejemplo. ¿Verdad? En el caso de lo que es los deportes favoritos del verano, a mí me gusta ver gente surfear, ¿verdad? El surf. What about you? Someone? My favorite summer sport is volleyball. Volleyball. Okay, thank you. That's wonderful. Volleyball. Someone else? My favorite summer sport is football. Football, okay. The football? Thank you. Okay.
¿Alguien más? Teacher, ¿en qué momento usaríamos are? Si usted me va a decir dos deportes o más. Sí. Me podría decir my favorites. Acá sí, ¿verdad? Habría que cambiarlo. Perdonen. My favorites summer sports are, for example, surf and, in this case, surf and volleyball. Let's say it, right? Volleyball. Surf and volleyball. Or surf and volleyball. Usted puede utilizar ahí tantos deportes como usted quiera, ¿verdad? Lo importante acá es de que diga cuál es el que a usted le parece más o cuál es el que a usted le gusta más. O le gustan más, ¿verdad? Sure. Diga. My favorite summer sport is running. Yes. Running. Okay. Good job. Running. What else? ¿Alguien más? My favorite summer sports are swimming and surf. Swimming and surf. Okay. Thank you. My favorite sunny sport is snorkeling. Okay. My favorite summer sport is snorkeling. Okay. The snorkel. Good job. So that's wonderful. Eso es bueno. Running es correr, ¿verdad? Es literalmente correr. Correr. Running. Correr. Porque trotar es jogging. Jogging. Ese es trotar, ¿verdad? Jogging. Jogging. Veamos el número 4. What are or what is your favorite winter sport, right? Y same story here, right? Y la misma historia acá, perdónenme que no se los puse. Vamos a ver. Aquí. Y aquí le voy a poner entre paréntesis el R también, porque si usted me quiere hablar de los deportes. Same story en la de arriba. Prácticamente es lo mismo que la de arriba. For example, my favorite winter sport is skating, right? A mí me gusta ver el patinaje, ¿verdad? We don't have a reality winter sports here, right? Because our winter is rainy. But in this case, my favorite winter sport is skating. What about you? ¿Qué es cerca de ustedes? Es un winter sport. My favorite winter sport is... Which one, I'm sorry? My favorite winter sport is hockey. Hockey, creo que se llama. Oh, hockey. I'm sorry. I didn't hear. No le escuchaba que me decía hockey. I'm sorry. Hockey. Okay. Oh, yeah. Yes, that's wonderful. Hockey. Okay. Someone else that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? My favorite winter sport is a snowboard. Snowboarding. Okay. Good job. Snowboarding. Can you do it? Excellent. So thank you very much for everyone who participates. Muchas gracias a todos los que participaron. Practice the questions, right? Las preguntas les pueden ayudar en cualquier otro momento para generar una conversación. So is there any question, any comment or something? ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Una? Okay. No? Muy bien. No, teacher. No, all right, thank you. No, teacher. Eso sí, no, gracias. No, este teacher. Sí, no estoy, muchas gracias. Gracias a los que me contestaron. Si no estoy equivocada, esta conversación nosotros la leímos, ¿verdad? Antes de retirarnos de vacation. Si no estoy equivocada. Yes, we did. Right. Okay, so let's jump on what we were doing before this. Vamos a saltar entonces a lo que estábamos haciendo antes de esto, ¿verdad? And this is what we were in study. We were in study the
present continuous, and we get into an agreement that we are going to study later on the conjunctions as well. So we are going to recap a little bit about the present continuous. And recap regarding to the formula and regarding to the structure of all of them. So here we have some affirmative sentences, right? In the case of wearing, right? We are going to take this image as a reference and the girl here, right? So here we have, and we are going to describe what is she wearing. Vamos a describir un poquito qué es lo que ella lleva puesto, ¿verdad? En el caso ahorita, porque solo estamos viendo llevar puesto, ya vamos a pasar a lo demás para ver las demás reglas para los spelling. So we are going to take this girl as a reference, and I have some of the sentences here, right? She is wearing, and this one it will be a light blue sweater, right? In the case of the affirmatives, affirmatives are like any other sentence in affirmative statement. We got the subject, we got the special thing here that we are going to be using verb be. Then we are going to have the verb in ing form plus a complement. En el caso de las afirmativas, casi que todas son como cualquier otra oración en afirmativo, la que hemos estado viendo en presente simple del be. Y tenemos acá que vamos a tener sujeto, vamos a tener el verbo be, vamos a tener nuestro verbo en forma ing y un complemento, ¿verdad? De toda oración. Acá lo especial con el presente continuo, que era lo que estábamos viendo, es para acciones que están pasando en el momento. Nosotros estamos viendo que están pasando, o nosotros mismos somos los que estamos pues, haciendo la acción. Acá en el caso de llevar puesto, ¿verdad? Utilizamos el wearing y el light blue. Esa sería una oración afirmativa. En el caso de las afirmativas, ¿verdad? Keep in mind this, because you are going to be using with any other verb. Mantengan presente esto, ¿verdad? Para que lo van a seguir utilizando con los demás verbos que vamos a ver en la sesión número 5. Then we got negatives. In negatives, it's almost the same story. Es casi que la misma historia. We got the subject plus the verb, and we are going to add the not. And then we are going to have the ing form plus the complement. So we are going to take the same one, the girl with the light blue, right? The girl with the light blue. So you are going to have, she is not wearing a light blue sweater. Or you can use the contraction, isn't, right? En el caso este, ¿verdad? Tenemos acá, ella no está llevando puesto un suéter celeste. Y también puede utilizar la contracción. I'm going to recommend always the contraction, just only for things that you are going to be talking on. La contracción solamente para cosas que usted va a estar hablando, ¿verdad? Escribiendo, por favor, siempre escríbala completa. Then we got just no questions. And as the, well, as what it says, right? It will be a yes or a no answer. This one is going to be simple because you are going to just swap or switch the verb be and the subject. So the verb be, it's going to come at the beginning and then you're going to have the subject, verb in ing form plus the complement. Basically what you are going to do is take the affirmative sentence and just do the swap, right? That is going to be it. Then we are going to have the yes or the no, depending on what you are gonna be answered on. En el caso de lo que son las sí o no preguntas, ¿verdad? Lo único que usted va a hacer es agarrar una oración afirmativa y usted le va a dar vuelta. ¿Cómo le va a dar vuelta? Nada más va a ser el cambio entre el verbo y el sujeto. Entonces, verbo be va a pasar al lugar donde estaba el sujeto y el sujeto va a pasar a donde estaba el verbo be. Y vamos a tener, is she wearing a blue sweater? Entonces, acá tenemos, pues, la pregunta y le agregamos el question mark, no olvidemos los question mark, ¿verdad? Y pues, ¿qué fue lo que hice? Por el amor a Dios, perdónenme, esto, algo hizo mi computadora. Luego tenemos lo que es la respuesta que va a ser un sí o un no. Aquí pues depende, ¿verdad? Si ella sí o si ella no. En la de no, también usted puede utilizar la contracción, no, she isn't, ¿verdad? Usted puede pues ponerlo así. Vamos a ponerlo acá a la par, no, she
isn't, perdón, usted puede ponerlo acá, no, she isn't, y ahí está la contraction, ¿verdad? Para hablar, ocúpenlas más que todo para lo que es en la parte de hablar. Siento que ya hablé bastante acá. ¿En alguna pregunta, duda, comentario que ustedes tengan con respecto a esto? Una pregunta en la cuestión. La respuesta yo puedo decir, yeah, she is wearing a blue sweater. Sí, definitivamente usted lo puede decir, no hay ningún problema. O solo, yeah, she is. Sí. En realidad lo he esperado, ¿verdad? En este tipo de preguntas es solamente esto, así a secas. Yes, she is, or no, she isn't, or no, she's not. Si ustedes lo quieren agregar y hacerlo largo, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Solo eso era la duda. Ok, no hay problema. ¿Alguien más? ¿O estamos bien? Bien, hasta ahí. Yes, teacher. Okay. Awesome. So if you are good up to there, let's go with the ones that we have here, right? WH questions. Vamos a tener lo que son un poquito de WH questions, right? In the WH questions, it's going to be most likely the same. However, you are going to have the WH at the beginning. Then you are going to have the verb be after that subject and verb in ing form. In these ones, we are looking for more information, right? We are looking for something more than just for a no. And that's why basically the answer to a WH question is gonna be an affirmative sentence, right? So here we have the example, what is he or she wearing, depending on what do you have, right? And we can say she's wearing a blue, white, and red sweater, white pants, and black shoes, right? For example. So here we have another example, a little bit longer. En el caso acá, ¿verdad? Tenemos una WH pregunta. Estas WH preguntas ya no nos requieren un sí o no como respuesta, sino que está buscando más, ¿verdad? Más información, que me dé más de lo que yo, necesito saber. Entonces acá le pregunto qué lleva él o ella puesto, ¿verdad? Puede tener usted cualquier sujeto, primera persona, segunda persona, o terceras personas, o plurales o singulares, ¿verdad? Lo que usted desee. En este caso, nosotros acá tenemos la respuesta, ella lleva puesto un suéter azul, blanco y rojo, pantalones blancos y zapatos negros, ¿verdad? Si ustedes se fijan, incluso la respuesta es muchísimo más larga de lo que es de las anteriores, puesto que acá yo quiero más información, ¿verdad? Estoy diciendo, necesito más de esto, necesito más de esto, por favor. Si usted llegase a tener una prenda que tenga un poquito más de 3 colores, ¿verdad? Digamos unos 5 colores, usted, para no decir todos los colores, ¿verdad? Para no complicarse con tanto color, puede decir simple y sencillamente multicolor, multicolor, ¿verdad? Multicolor. Entonces, esa ya se va a entender que usted está hablando de lo que es una prenda de varios colores, literalmente, ¿verdad? Varios colores, varios colores. Okay, so here we have, this is going to be regarding only to the WH questions, ¿verdad? Y acá lo que tenemos es solamente concerniente con las WH preguntas. Preguntas acerca de estas preguntas o de lo que hemos estado viendo anteriormente. Concerniente a lo que es la estructura, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna o estamos bien. No, teacher. ¿No? ¿Todo bien? All right. So, si estamos bien hasta ahí, me alegra mucho. Entonces, podemos continuar y nos vamos a saltar a lo que realmente pues ya estábamos viendo, que era en este caso el spelling rules, ¿verdad? Estábamos viendo lo que eran spelling rules. Y vamos a ver. There we go. The spelling rules. Here we have the spelling rules. Did we touch them? Las tocamos un poquito.
o no? Yo recuerdo que sí, pero ustedes me sacan de la duda. ¿No? ¿O yes? Yes, teacher. Ya es verdad que sí las tocamos. ¿Hasta dónde llegamos? No me acuerdo. ¿Hicimos esta? Teacher, yo creo no. Que sí las vimos casi todas, pero ¿y podría dar un repaso? Por favor. No recuerdo bien, es que como se parecen a lo de los, a lo del apóstrofe, casi tienen los mismos colores, entonces yo asocio más colores. But let's see, here the spelling in ING forms, right? The ING form, it's telling us basically that it's going to be the ending ando o endo, right? Comiendo, haciendo, leyendo, escribiendo, etc. El ING es la terminación ando o endo, ¿verdad? Entonces, este ando o endo es lo que nosotros tenemos acá con diferentes verbos, ¿verdad? Comer, leer, leyendo, haciendo, jugando, yendo, etc. The general rule says that we are going to add at the end the ING form. La regla general reza, ¿verdad? Que usted tiene que agregarle al verbo el ING al final para poderlo hacer en presente continuo, right? So that one is going to be the ING form. La primera, regla en general. The second one that we have is the verbs ending in the consonant, plus the I. Nosotros tenemos los verbos terminados en consonante más la E. What is happening? ¿Qué es lo que pasa? Whenever you got those verbs, cuando usted tenga esos verbos, you are going to delete the E and add the ING form. Cuando usted tenga esa clase de verbos, lo que va a pasar es que usted va a borrar la letra E y usted va a poner la ING, ¿verdad? Para hacer su, verbo en ING. Like in the examples, dance, dancing, write, writing, write, writing, ¿verdad? Then we got a consonant plus vowel plus consonant. That is going to be like an special just syllable ending, let's say it like that, or an special verb, and you are going to double the last one, the last consonant, and place ING form. Este va a ser como una pues forma especial, por decirlo así. Usted va a tener una consonante, una vocal más una consonante, y lo que usted va a hacer al final es duplicar la consonante para agregar la ING. Como en cut, va a ser cutting. Run, running. Stop, stopping. ¿Cómo vamos hasta acá? En la regla, ¿por qué dice C más B más C? Es solamente la abreviación. En el caso de la C, por consonante. V por vocal, vowel, y C por consonante. Se conocen así, C más V más C. Ok. Lo siento, perdóneme. ¿Sí? ¿Alguien más? Teacher, se va a doblar la última consonante. La última consonante es la que se dobla. Sí, la última consonante. Sí, y luego se agrega la ING. Cuando tengan eso, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante, solamente para el ING, usted va a doblar la última consonante. No, gracias. You're welcome. Ok, ¿alguien más? No, teacher. No. Ok. Si estábamos bien, pues continuamos. Last syllable is not stressed. En este caso de la sílaba, ¿verdad? Dice que la última sílaba no está estresada. ¿Qué es lo que va a pasar? Este, tómelo como cualquier otro verbo, pues el estrés de las syllables, ustedes lo van a ver hasta un poquito más adelante. El estrés es como el acento que nosotros le ponemos a las... Bueno, sí, el acento que nosotros le ponemos a las palabras, ¿verdad? Cuando pues tenemos una palabra grave, esdrújula, etcétera.
So, eso es lo mismo que pasa en inglés, solamente que acá se llama stress y es a donde va la mayor fuerza de la voz. Entonces, en el caso de happen, es happening, y en opening y lo demás, ¿verdad? Listening. Acá tome estos tres verbos o los verbos que no le incluyan. Una de estas dos como verbos normales y usted solamente le agrega el ing, porque no hay que complicarse con respecto al stress. Si ustedes se fijan, no hace nada más, porque happen termina en n, le agrega el ing. Open termina en n, le agrega el ing. Busy termina en t y solamente le agrega el ing y no le está doblando absolutamente nada, ¿verdad? So, en este caso, tomémoslos como verbos normales a los cuales le vamos a aplicar la regla en general. Verbs in ending in y, x or y, right? Verbos terminados en w, w, x or y. Do not double. Diga. En el caso del cuando habla de estrés, uh-huh. Es como que hable del acento de las sílabas. Como que no llevara acento en la última y que la. A eso se refiere. Sí, correcto. Lo que sucede es que acá es donde va la mayor fuerza de voz, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros escuchamos la palabra happen, en happen se escucha un golpe, ¿verdad? Happen. Y ese golpe es el estrés. Si no sé quién es el que tiene activo y hay alguien que está escuchando algún programa en casa, ¿verdad? Así que lo siento mucho, los voy a poner mute a todos. Sí, en el caso del estrés es donde se escucha la mayor fuerza de voz. Entonces cuando yo digo happen, open, visit, esas tres palabras tienen la mayor fuerza de voz al principio. Entonces, en este caso, cuando están así, pues ese es el estrés, la que nosotros tenemos. No es la última sílaba. La sílaba, en este caso, es la unidad mínima de sonido. Entonces, cuando una palabra produce sonidos, esas son las sílabas que ellas poseen, ¿verdad? Son las sílabas que ellas poseen. Entonces, en el caso de happen, right? Happen. Entonces, esa hap es una sola y pen es otra. Entonces, ese hap, pen es en donde tiene la mayor fuerza de voz, happen. Y ese es el estrés de la palabra, ¿verdad? No está al final, sino que al principio. Entonces, es por esa razón. Es como acá nosotros, bueno, en español, nosotros tenemos palabras agudas, graves y esdrújulas. Entonces, es donde, ¿verdad? Van a la mayor fuerza de voz. Entonces, no sé si con eso contesto la pregunta o hay alguna otra inquietud. Sí, está bien. Gracias. Ok, perfecto. So, we got the verbs ending in W, X or Y. Nosotros tenemos los verbos terminados en W, X, and Y. Do not double the final letter at the end of the verb when it's W, X, or Y. Si ustedes se fijan, ¿por qué les dice que no lo va a doblar? Porque ahí hay un verbo, fix. Y si usted me dice, mire, teacher, pero ese fix cabe en esta número 3, por decirlo así, ¿verdad? Si nosotros la enumeramos en la número 3, cabe en consonant, vowel, plus consonant, porque tiene eso. Sí, lo tiene. However, there is an exception in the X, right? So if there is any verb ending in that y que se cabe en esto, pero termina en cualquiera de estas dos, en cualquiera de esas tres, perdón, usted solamente va a agregar ing form. Snowing, fixing, playing, right? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. No. And yes, teacher. Thank you. And you know what? It's 10 o'clock. Y saben que son las 10 ya, ¿verdad? Vamos a dejar pendientes estos tres para mañana, que van a ser las últimas. Y vamos a comenzar con lo que es directamente ya la sesión número 4 para empezar a utilizar otros verbos.
please keep on practice. Por favor, manténgase practicando sobre todo esto, ¿verdad? Esto porque nos va a servir para formar otras oraciones, ¿verdad? Otras oraciones. ¿Alguna pregunta, duda, comentario antes de que nos retiremos? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, no. All right. So, pleasure. Keep on practice. Have a wonderful night. Rest and relax. Bye bye. Manténgase practicando. Nos vemos. Cuídense y cualquier cosa en el chat, right? Take care. Bye bye.